Con el paso de los días uno se va dando cuenta de más micos, miquitos o gorilas que en el Congreso le han ido colgando al proyecto de reforma pensional que ya era muy malo, pero están logrando hacerlo peor. Por ejemplo, en el aspecto de cuál es el requisito para entrar al llamado pilar semicontributivo, pues pasó de 150 semanas como mínimo a 300 semanas. Duplicaron el requisito para entrar al pilar semicontributivo. ¿Y esto por qué es malo para cientos de miles de trabajadores? Pues porque si usted no entra al pilar semicontributivo, si tiene menos de 299 semanas, 299 o menos, pues lo que le van a entregar es una indemnización sustitutiva, que en otras palabras es saquearle los aportes que ha hecho al sistema, es confiscarle el grueso de los aportes que ha hecho al sistema, porque no le reconocen intereses, no le reconocen el valor del dinero en el tiempo de los aportes que hizo al sistema quizá hace 20, 30 o hasta 40 años. Es decir, el gobierno, el Estado se va a quedar con el dinero que usted aportó porque no le reconocen intereses y eso financieramente es equivalente a saquearlo, a robarlo. Pues bien, el gobierno en el nuevo texto aumenta el requisito para que esto no ocurra. Aumenta, por lo tanto, el número de personas a las que va a someter a un saqueo descarado de los aportes que hizo al sistema. Parecía difícil, pero efectivamente los congresistas del Pacto Histórico y de la coalición gobernista están empeorando este perverso proyecto. Únete a la iniciativa de No con mi ahorro en change.org. Enlace para firmar en la bio.